Tal como se había anunciado ayer domingo, se llevó a cabo en todo el país la consulta para los partidos Liberal, el Polo Democrático y el MIRA. Como ocurrió en toda Colombia, aquí en Buenaventura también hubo gran abstencionismo por parte de los votantes. Y es que definitivamente la gente a esas elecciones no les marcha. La Registraduría Especial del Estado Civil entregó los resultados de las consultas internas realizadas el pasado domingo 27. El abstencionismo fue el protagonista. Afortunadamente no hubo cosas anormales aquí durante la parte electoral. El funcionamiento fue normal. El representante del Grupo Mira en Buenaventura, Gustavo Suárez, manifestó que sí se registró desorden por parte de la registraduría al no capacitar de manera ordenada a los jurados de mesas, pues no entiende por qué aparecen una cantidad considerable de votos anulados de su partido. Por parte de la registraduría se veía que no estaba bien capacitado el personal que sirvió como jurado de mesa. Muchas de las personas desconocían las normas de esta consulta popular de partidos. También hubo parte de las personas que representaban a la misma registraduría en desconocer, por ejemplo, que si se acababan los votos, o sea, los tarjetones, podían fotocopiarlo y firmar las personas representantes de la registraduría. El registrador explicó que los votantes del Grupo Mira no se encontraban en el censo electoral por ser menores de edad, pero la falta de tarjetones se solucionó rápidamente. Se presentaron aglomeraciones en determinados puestos y ahí se agotaron los tarjetones. ¿Qué tuvimos que hacer? Se tuvieron que sacar fotocopias, autenticarlos y utilizar esos tarjetones. En Buenaventura, igual que a nivel nacional, la consulta para escoger el candidato presidencial del Partido Liberal fue ganada por Rafael Pardo Rueda con un total de 2.157 votos, mientras que Gustavo Petro logró lo propio por el Polo Democrático con 1.321 votos. Hoy salimos avante, nuestro partido Polo Democrático Alternativo tuvo 2.115 votos en cuanto a que apoyaba la candidatura a Gustavo Petro. Lo importante es que todo se hizo en calma, en sana paz, y que pues para todos salimos bien y esto cumpliendo con el ejercicio de la democracia. Las consultas internas de los partidos se realizaron sin contratiempos ni alteración del orden público.